Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Harmurdo. ¿Qué tal está vivo este gente? Harmurdo, qué guapo tener este parte saco normal, Gregor, pero más cicla de te toca todas las pelotillas. Bueno, chavales, en el día de hoy os traigo información muy, muy interesante. Así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina, que comenzamos. Harmurdo, que agradable sujeto.jpg eres, claro que sí, campeones. Bueno, chavales, en primer lugar espero que estéis teniendo un día bastante increíble. Harmurdo, pues mi día es una auténtica mierda. Bueno, no te preocupes, campeón, que siempre acaba saliendo el sol. Y por lo tanto, sí, hay días que la verdad es que joder, nos venimos abajo por muchísimos motivos, ¿vale? Pero quiero que estéis fuertes, sin pelotillas, ya que digamos que sois increíbles y que nadie te haga creer lo contrario, ¿vale? Bueno, hoy os traigo una noticia bastante interesante, así que prestar muchísima atención a lo que os voy a comentar en el vídeo, como digo siempre y tal, ya que luego muchas veces me hacéis preguntas en los comentarios de cosas que he dicho en el vídeo. Por lo tanto, digamos que no me suelo parar mucho y sí, siempre te dejo tu heart, ¿vale? Pero esto yo creo que lo entendéis, ¿no? Que si lo hice en el vídeo, pues también andar todo el rato respondiendo a lo mismo, pues la verdad que fatiga bastante mentalmente, ¿vale? Así que bueno, ¡vamos allá! Vamos a comentar la noticia y ahora os voy contando cositas. Rainbow Six Siege sigue batiendo récords en cuanto a número de jugadores casi 5 años después de su lanzamiento. Este popular shooter de Ubisoft sigue perfilando sus últimas temporadas para mantener a su robusta comunidad de jugadores y seguir ofreciendo contenido en su modo multijugador. ¡Pium, pium, pium, pium! ¡Cuerpo a tierra! ¡Vamos allá! Todavía, si no lo has probado, no te preocupes, ya que digamos de que Ubisoft ha anunciado algo bastante interesante. Tanto si eres jugador veterano y buscas probarlo en otras plataformas o eres nuevo en esta saga, Ubisoft ha anunciado en su página web oficial que vamos a poder jugar a Rainbow Six Siege, ¿vale? Tanto en PlayStation 4, Xbox One y PC. En el caso de PlayStation 4 sería desde el PlayStation Store y todo el rollo, en el caso de Xbox One desde su respectiva tienda digital, y en el caso de PC sería a través de Steam o Epic Games Store, ¿vale, chavales? Se va a poder acceder a todos los mapas y modos de juego, y siendo nuestro progreso guardado si finalmente decimos adquirir el juego cuando pase esta promoción, ¿vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Que vais a poderlo jugar desde el día 5, es decir, desde mañana, hasta el día 9, pero ojito que no he terminado. La oferta comenzará el día 5 y finalizará el próximo 9 en las plataformas anteriores citadas. Los usuarios de Xbox One deberán ser suscriptores de Xbox Live Gold, y la descarga previa del juego ya está disponible, según indica la propia compañía en su web oficial, es decir, lo podéis descargar ya y luego ya mañana el poder disfrutar y toda la historia. Por otro lado, algo muy muy interesante que tenéis que saber, que ya os comenté en un vídeo, este título apunta que va a ser free to play. ¿Y qué es lo que quieren hacer con esta promoción y demás? Pues quieren coger y quieren que la gente lo pruebe, ¿vale? Que yo creo que sería el último gancho, ¿vale? Para recaudar un poquito más de dinero y luego conforme vayan viendo y tal, luego ya ponerlo free to play. Así que ojito con todo esto, ya que digamos que sí, que vais a poder disfrutar de todos los mapas y de todo el juego completo, con todo lo que ha salido hasta la fecha y demás, pero tampoco os cojáis y digáis, bueno, pues como está en descuento y tal, me lo compro y toda la historia, ya que digamos que este título, después de esta promoción, seguramente lo pongan free to play, y no es que lo diga yo, es que la propia compañía quieren que sea free to play, y esto fueron unas declaraciones que dijeron y tal, así que aquí está la historia. Como bien dice la noticia, pone, ¿será Rainbow Six free to play algún día? Sus responsables así lo desean, según unas recientes declaraciones, que fue lo que os comenté en el vídeo, y por lo tanto, claro, no caigáis en el anzuelo, ya que digamos de que dirán, bueno, vamos a hacer esta promoción para PlayStation 4, Xbox One y PC, que por supuesto que si el título coge y lo pusieran free to play va a ser para las tres plataformas, entonces no seáis tontos de pagar por un título que a lo mejor en un mes lo tienen free to play y luego vas a decir, madre mía, me la colaron, pero bien, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre os adelanto la información bastante a los acontecimientos y toda la historia porque quiero que estéis totalmente al día, esto lo llevo haciendo siempre y lo seguiré haciendo, y por lo tanto esto es un dato muy importante, ya que digamos que mucha gente luego se echa las manos a la cabeza, ¿vale? Y dice, madre mía, pues lo he comprado y ahora resulta que lo ponen free to play y toda la historia. Y esto en parte sí que es una gran putada, pero por otro lado creo que siempre hay que estar, pues eso, de las cosas que nos interesan y tal, un poquito al loro y demás, ¿vale, chavales? Entonces, todos los chavales o todos los amigos que tengáis o cualquier historia, decírselo, ¿vale? Y compartirles este vídeo porque esto es algo muy importante y es un gran aporte a la comunidad, ya que digamos de que a mí me sabría muy mal, por ejemplo, comprarme un juego que al menos lo pongan free to play. Y todo esto ya os dije que la última palabra la tiene Ubisoft, ¿vale?
sobre si el juego al final es free to play o no, porque toda la compañía está totalmente de acuerdo, pero tienen que arreglar ciertas cosas para que el juego sea free to play, y esto lo han dicho y demás. Entonces, por lo tanto, disfrutar si queréis de esta prueba y demás, si queréis intentar hacerlo del bug, si queréis, ¿vale, chavales? Yo ya os digo de que, bueno, de que ha habido gente, de que me han llegado casos y tal, de que se han quedado con el título de Ubisoft, pero hay una grandísima parte de personas que no, ¿vale? Entonces luego todo eso es en función de que si te arriesgas o no a no probar el juego. Entonces eso ya depende de cada uno. Si quieres coger y quieres descargarlo después de que finalice la prueba y toda la historia, pues coge y lo haces, y si no, pues disfrutas de la prueba, pero no andéis comprando este juego, ¿vale? Porque es que realmente si luego lo ponen free to play voy a arrepentir bastante, ¿vale, chavales? Y algo muy importante de última hora que tenéis que saber y que quiero que vosotros me digáis qué opináis en los comentarios sobre estas imágenes que se han filtrado sobre PlayStation 5 y su interfaz, ¿vale? Ya que digamos de que ya está cada vez más cerca la presentación de Play 5 y demás. Y sí, lo meto en este vídeo para no hacer un vídeo de que se ha filtrado esto y lo otro y demás, para ir poco a poco, ¿no? Pues ir intercalando un poquito la noticia de PlayStation 4 con la de PlayStation 5, ¿vale? Entonces, que sepáis de que se han filtrado unas imágenes que me vais a decir a mí si creéis que son fake o que son reales y tal, pero yo la verdad es que veo que pintan bastante bien, y por lo tanto ya veremos a ver si al final es así la interfaz y lo que sea, ¿vale? Y esta opción que sería el modo oscuro en PlayStation 5, ¿vale? Su interfaz tendría este modo oscuro, y por lo tanto, aquí tengo yo unas imágenes que he cogido, y que bueno, esto sería canelita en rama de ser así, porque nos estaríamos adelantando bastante, ¿no?, a lo que están tramando estos, y ya que digamos que tienen un silencio muy, muy contundente. Por lo visto tienen un estudio, ¿vale?, nuevo, que es muy misterioso, en el cual es donde tienen toda la información sobre la PlayStation 5 y demás. Así que con eso os digo todo, hay un silencio bastante grande, y por lo tanto, sí, ellos van a buscar por sorprendernos y demás, pero siempre alguna cosilla que otra, que a lo mejor, pues yo que sé. Todo esto luego tienen un contrato con muchísimo secreto, y bueno, aquí estáis viendo esta imagen en el cual aparece Ellie de The Last of Us parte 2, más madura, más adulta y demás, pero no nos estamos centrando en lo que viene siendo en ella, sino en que veis que se ve todo como mucho más oscuro, que digamos que bueno, que han metido el tema oscuro y demás, que se supone que va a tener el modo oscuro, y luego también pues hay ciertos títulos y toda la historia que la verdad te dejan un poquito descolocado, por lo menos lo que estamos viendo en esta interfaz, ¿vale? Hay juegos bastante clásicos, no lo digo por el Final Fantasy 7 del remake, que ya sabéis que es nuevecito, que va a salir y tal, pero luego ahí estoy viendo un juego donde salen unas cuantas personas que parecen una familia y tal, desde aquí no leo el título, pero me suena un montón, y bueno, se podría ver realmente también como lo del Shadow of Colossus, que es un título de PlayStation 4, y como lo estáis viendo ahí, el Death Stranding también, y bueno, hay muchos juegos en el cual todo apunta a lo que se está hablando, ¿no? De que realmente PlayStation 5 va a ser retrocompatible con la 4, pero algo que me ha llamado mucho más aún la atención, chavales, es la siguiente imagen que vais a ver, ¿vale? Sería lo que viene siendo el título del Little Big Planet, ¿vale? Que está allí justamente a la derecha, el del Rayman también y toda la historia, y estos juegos son de generaciones pasadas. Creo que el Little Big que está justamente a la derecha del todo, que está entrecortado, ese título es de PlayStation 3, ¿vale? Porque yo me conozco de sobra la carátula del Little Big Planet 3, y ese no es el Little Big Planet 3, ni de coña. Por lo tanto, digamos de que ese título es de PlayStation 3, creo que es el Little Big Planet 1, fijaros lo que estoy diciendo, o el 2, ¿vale? Ahora mismo tal, pero bueno, yo creo que es incluso el 1. Entonces, todo esto, pues, son juegos que realmente, bueno, sí, es el modo oscuro, toda la historia, pero hay que analizar siempre un poquito las cosas, y realmente, pues bueno, veo que no sé, que creo que esta consola van a ser todas en una, ¿vale? No sé por qué me da, pero bueno. Luego también, para que lo veáis ya muchísimo mejor, aquí estáis viendo el modo oscuro, ¿vale? El otro ha sido la interfaz y tal, y aquí tenéis realmente el modo oscuro como sería a la hora de coger y de, por ejemplo, pues comenzar un juego y toda la historia. Se ve bastante contundente, y esto ya sabéis que lo hacen muchas veces, pues para que no dé tanto a la vista. Luego se destaca mucho más los títulos y toda la historia, y yo la verdad es que esto lo veo bastante bien. Ya sabéis que muchas páginas han implementado esto hace tiempo y todo el rollo, y por lo tanto, digamos de que esto pinta más a PlayStation 5, ¿vale? Que a lo mejor en PlayStation 4, que si tú pones la interfaz o lo que sea, pero el modo oscuro creo que es muy, muy bueno. Y por lo tanto son cositas en las cuales, pues eso, van saliendo a cuentagotas, porque ya os digo, el silencio que tiene Sony es increíble. Y que sepáis que a partir de ayer mismo, ya según las filtraciones y todo,
todo iba a coger y iba a ser pues, bastante información sobre Play 5. Están muy callados porque Microsoft tiene algo que comentar durante esta semana y por lo tanto yo creo que nada más que salte Microsoft con su noticia, van a esperar ellos el boom para coger y soltar lo que tengan que soltar sobre PlayStation 5, ¿vale? Entonces va a ser una semana pues eso, bastante tal, ya sabemos que bueno, estamos a finales casi de semana, bueno, estamos a miércoles, pero... digamos de que Sony, cuando menos nos lo esperemos, va a coger y va a lanzar el bombazo. ¿Vale, chavales? Se está hablando también sobre que PlayStation 5 vendría acompañada de PlayStation 5 básica y PlayStation 5 Pro. Esto se está hablando bastante y ya veremos a ver estas cosas. A mí no me parece bien que vayan a sacar a lo mejor dos consolas de lanzamiento. La verdad es que me descoloca bastante, al no ser de que la consola que sea más barata sea mucho más barata de lo que esperamos y tengan luego la otra que a lo mejor sea, pues eso, a un precio un poquito más cara. Y ya veremos a ver, ¿vale, chavales? Así que, chavales, algo muy muy importante: activar todas las notificaciones del canal, ¿vale? Si sois nuevos, suscribiros. Si no sois nuevos y tal, activar todas las notificaciones y toda la historia. Y si sois nuevos con copete y sois muy veteranos en el canal, pues un saludo muy grande para todos vosotros. Y ahora sí que sí, me voy, ¿vale? Así que dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale a like, coméntame, suscríbete. De eso a tu tía, de eso a tu abuela, de eso a tu vecino. Y si está bueno, me lo mandas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.